historia sorprendente. Supongo que muchos de vosotros han oído hablar de Nikola Tesla. Se dice que es el mayor científico que se conozca de tiempos más modernos. De María Orsic difícilmente se oye hablar. Pero curiosamente, los dos hablan de contacto con extraterrestres. ¿Sabéis? Estas personas, sobre todo Nikola Tesla, este científico, se hizo famoso porque gracias a sus proyectos hablaba de una energía libre. Y él cuenta algo muy curioso. Este señor, que después fue copiado por Thomas Edison, etcétera, etcétera, por otros grandes inventores, narra algo muy sorprendente. No consigue sus conocimientos por haber estudiado más que otra persona, sino que él mismo narra que consigue hacer sus diseños con una efectividad tal que no le es necesario ni hacer maquetas previas. Pero dice cómo consigue eso. Resulta también que él habla de que hay unos seres extraterrestres que le hablan y le dicen cómo tiene que hacer los diseños de cada cosa. Y él mentalmente lo percibe y lo plasma. Pero dice que son seres que se le aparecen y le transmiten esos conocimientos. Y a partir de allí, él habla de que hay dos bandos de razas alienígenas que están en guerra. ¿Y sabéis qué diseña? Los primeros ovnis hechos por humanos. Cuando este señor tuvo ciertos problemas debido a que, según lo que iba a mostrar, alguien podía terminar muy mal económicamente, le cogen todos sus proyectos, se lo lleva a un cierto gobierno de este mundo muy poderoso y desde entonces van apareciendo ovnis en la historia. Pero os he hablado también de la otra señora que estaba en contacto con él. Era una bailarina. Pero, ¿sabéis? También dice que unos seres altos se le aparecen a su madre y le comunican un montón de cosas sobre cuestiones de otros mundos y le revelan también Proyecto OVNI. ¿Y sabéis cómo precisamente los nazis, el gobierno nazi, ya estaba trabajando en el tipo de OVNIs? Por tanto, OVNIs con tecnología que viene de algún lado, que alguien se la da a hombres, a seres humanos, y ellos lo hacen, lo ejecutan. Pero, claro, esto se da ahora. Y todo eso que hemos visto, por ejemplo, de años atrás, que se registra que aparecen aparatos, ¿de quién es entonces? Pues ahora es cuando nos vendrá...